Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la presentación del cuaderno de trabajo del lugar de la memoria número 3, que lleva por título Memoria, Violencia y Posconflicto en las Tesis Universitarias, un estudio comparativo entre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1980-2018. El presente documento de trabajo reconoce la importancia de las tesis universitarias como contribuciones académicas y a la vez como diagnósticos de cada generación de investigadores por comprender la complejidad y naturaleza del periodo de violencia que vivió el país, relacionándola con las sustentaciones de tesis realizadas a lo largo de 40 años entre los años 80 y 2018. A partir de un estudio comparativo entre la Universidad de San Marcos y la Universidad Católica, se plantean las siguientes preguntas. ¿Cuántas tesis de pregrado y posgrado se han sustentado sobre los temas de violencia, memoria y posconflicto en cada universidad? ¿Qué temas se priorizaron en cada década? ¿Cuál es la tendencia hacia el futuro? ¿Qué carreras han reflexionado con mayor frecuencia sobre estas temáticas? Este es un primer paso para examinar la producción académica no solo en Lima, sino también en las regiones. Cabe precisar que este documento de trabajo se realizó entre los años 2016 y 2018 y contó con el apoyo de la Universidad de Davis, California, y la especialidad de historia de la Universidad Católica. Muy bien, esta presentación se compone de dos momentos. El primer momento se va a realizar acerca de los comentarios, las impresiones y reflexiones del panel académico que nos acompaña el día de hoy. Y el segundo momento es la respuesta que le brinda cada uno de nuestros expositores a las preguntas, interrogantes y consultas realizadas al momento de inscribirse. Muy bien, les manifestaba que tenemos un importante panel académico el día de hoy y en este caso nos acompañan Dini Casencios, Karen Bernedo, Camila Sastre y Catherine Valenzuela. Dini Casencios es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, es egresado de Antropología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es candidato a doctor en antropología por la misma casa de estudios. Además, es integrante del grupo Memoria y Democracia de la Universidad Católica. Muy bien, adelante, Dinik. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Julio. Muy buenas noches a todos y a todas. Primero, agradecerle la invitación para comentar este documento de trabajo, este cuaderno de trabajo, el tercero ya, a partir de lo que ustedes han ido revisando, ya tú ya lo has señalado. Y lo que yo podría decir de este trabajo, primero saludar este esfuerzo que se hace para ir viendo toda esta producción, que me hace recordar también algunas cosas y algunos esfuerzos que en algún momento se hizo también en Choronauta en su momento, cuando empezaba a explorar qué tipo de temáticas había tenido las ciencias sociales en diversas universidades a partir de un rastreo de tesis. Lo particular de este trabajo y que resalto y saludo es que hace el esfuerzo por querer a construir un panorama de tesis a partir de un periodo bastante largo, desde el 80 hasta el 2000. Esa es una primera cuestión que quisiera resaltar. Otra de las cuestiones que a partir de lo que yo empezaba a reflexionar y a leer era de que una de las primeras preguntas que me hice era sobre el tema de la comparación, ¿no? O sea, de la comparación de dos universidades de Lima, ya que tienen su propia historia y que como me daba como que las primeras preguntas, cuestiones de que, ¿por qué comparar dos universidades? Sobre todo no porque tengan
hayan estado también dentro de ese contexto de, también del periodo de conflicto armado interno, sino también porque una es privada y otra es nacional. Esa es una de las cuestiones que inmediatamente me llamó la atención. Pero, sin embargo, uno puede ver que hay un fundamento y hay argumentos para señalar. Una primera de ellas es esta producción científica que tiene y que también podría verse también otros aspectos que resultarían interesantes a tener en consideración. Ya. Entonces, hay otra cosa también importante que también tú acabas de señalarlo, es que en esta producción académica, ustedes ya lo han mapeado, como que ustedes han podido dividir en dos grandes bloques, lo producido desde 1980 hasta el 2000 y lo que del 2000 hasta el 2018, donde realizan un corte en la cual nos faltaría todavía esta figurita de qué ha pasado en estos dos últimos años después del corte del 2018. Entonces, hay cuestiones que se plantean sobre las preguntas que ustedes quieren abordar. Hay unos factores que se consideran muy importantes también en la medida de cómo se van desarrollando las tesis en cada una de las universidades. Empiezan a construir un contexto que te permite dar cuenta qué está pasando en esa universidad, qué es lo que venía sucediendo y cuáles eran las temáticas para cada una de ellas, que eso resulta siendo importante al final de en la producción de las tesis. Obviamente, en ya lo que respecta a los temas de memoria, el hecho mismo del inicio del conflicto armado interno, ya es que Carlos Iván lo había señalado en su libro, Qué difícil es ser Dios, es como que aparece actores, los grupos armados, los grupos subversivos alzados en armas, donde era difícil saber de qué se trataba, ¿no? Sobre todo en un contexto donde habíamos pasado en los años 70, donde había más de 14 agrupaciones y todos señalaban la continuación de una guerra a través de las armas, pero un gran sector de ellos va a postular más bien ir a través de la participación por medios electorales, salvo uno de ellos y posteriormente sería el MRTA en el 84. Entonces, como que en ese primer bloque, en ese de los años 80 y 90, está marcado también por lo que, obviamente, ustedes ya lo han señalado claramente, un dominio de las ciencias sociales, pero por temas casi clásicos de la antropología o de la sociología, que tenían mucha influencia de los años 70. Otra de las cosas importantes que también se resalta es cómo la importancia de lo institucional en cada una de ellas para poder establecer las líneas de investigación para la producción y realización de las tesis. Es algo también que debe considerarse, no solamente en esa época que ustedes lo han tomado en cuenta, sino en el segundo ciclo que ustedes ya han señalado, del 2000 al 2018. Entonces, uno de los capítulos para mí más importante es ya cuando se empieza a hacer las comparaciones, cuando se hace un balance entre lo que vendría a ser las tesis de la Universidad San Marcos y las tesis de la PUC. El contexto institucional ya lo conocemos, cada uno se tuvieron momentos diversos y también desenvolvimientos también diversos, ¿ya? Las intervenciones que hubo en la Universidad de San Marcos también van a marcar y también van a repercutir posteriormente en la realización sobre esa temática en los estudiantes, ya sea de licenciatura o de maestría. Entonces, una cuestión importante que también lo señala el documento y que es el tema institucional. Los factores internos y los factores externos e internos también es una cosa que va a influir en cada una de ellas. No quiero perder esta cuestión antes que se me olvide. Cuando ustedes hacían la comparación, también me preguntaba qué ha pasado, o sea, como una cuestión pendiente, qué ha pasado con aquellas facultades que existían de ciencias sociales y universidades particulares diferentes como la de la Católica. Por ejemplo, la de Sociología en la San Martín de Porras. Ellos tenían una facultad de Sociología. ¿Ya? ¿Qué pasó con la Historia en la Universidad de Lima? Entonces, me empezó a ver qué ha pasado con esa producción, o sea, en qué quedaron o qué terminaron haciendo. Otra de las cosas que también me surge a partir de la lectura y esta comparación, y que ustedes también más adelante lo dicen, o sea, cómo hacemos también para ver algo mucho más amplio y ver la producción regional. O sea, ¿en qué estaban las universidades Enrique Guzmán y Valle,
en qué estaba el Federico Villarreal, entonces la Universidad del Callao, en qué estaban esas universidades en su producción. No solo si estaban abordando el tema de el conflicto armado, la violencia, los factores, sino también para saber cuál era su línea de investigación, pero eso es una cuestión que podría servir también para contextualizar el momento. Entonces, ahí se podría como tener los patrones de las líneas de investigación y de lo que marcaba en cada una de esas universidades y de esa década del 80 al 90 y del 90 al 2000. Entonces, los factores internos resultan muy importantes, como señala el documento, en la cual los recursos, la gestión, la organización institucional resultan importantes. También el contexto político, y también es por eso que a veces se hacen, también están en la parte de las conclusiones, se hacen preguntas, ¿por qué San Marcos en un momento deja de hacer tesis de la temática de memoria? Otra de las cuestiones importantes es que si es posible ver también no solamente las otras universidades que surgen en Lima, sino también en las regionales que ustedes lo van a plantear. Algo que también me llamó, sobre todo en esta segunda etapa, porque de la primera etapa, del primer corte que ustedes hacen del 80 al 2000, obviamente sabemos en qué va a consistir, no se va a poder hacer muchas investigaciones. Lo que se había producido era todavía de algunos actores del conflicto armado, y también porque es una de las cosas que conversamos en su momento con Carlos Iván, era de que la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad a los actores, la accesibilidad a las fuentes, la accesibilidad a recoger voces de los involucrados, que era algo muy difícil en ese momento. Otro de las dificultades que se tenía era también pues toda esa armazón teórico con la cual se podía pues analizar o sistematizar la información de campo. La otra situación son las metodologías, que tampoco en ese momento las teníamos todavía muy incipientemente. Entonces, ya sabemos como que me queda claro lo que ocurre en el 80 al 2000, la repercusión del conflicto armado interno, la dictadura, todo eso también va a repercutir en la producción de la tesis. Pero cuando ya vemos nosotros desde el 2000 para adelante, es otro momento. Es otro momento, la caída va a marcar otro momento y también el contexto político y social también va a marcar ese momento. Y clave para acá, y ustedes también lo resaltan, es la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Previo a eso también había ya algunos espacios en los cuales se discutía o se formaban investigadores jóvenes para tratar el tema de la violencia. Y eso es algo importante, espacios, ¿no? O sea, y eso es algo que quiero resaltar. Este tipo de trabajo, este tipo de temática, no solamente hay que tener predisposición de escucha, sino también espacios donde dialogar, ¿ya? Espacios donde conversar, donde intercambiar, donde retroalimentar el trabajo, tanto en metodología, en teoría, en la manera de cómo abordar, ¿ya? A veces uno trabaja muy en solitario estos temas, ¿ya? Y a veces las pocas oportunidades, como usted lo señala muy bien en las conclusiones, es una comunidad bastante pequeña. Pero en fin, continuemos con esta parte de acá. En la página 70 me pareció muy importante estos cuadros, donde se ve pues lo que está ocurriendo, esas líneas, y cómo es que me llamó mucho la atención, qué es lo que hace posible que haya una producción bastante alta, o sea, a diferencia de todos los años, tomando del 80 al 2017, en el año 2010, 2011, 2012 y 2013. Sabemos que San Marcos obviamente de todos modos va a realizar, pero hay un punto en que coinciden tanto Católica como San Marcos en la producción de tesis de pregrado de entre el 80 al 2017. Y ese es algo importante, o sea, ¿qué hace posible? O sea, ¿qué factores internos o externos hacen posible que en un momento determinado, sobre todo en la universidad pública y privada, en entre 2010 al 2012? Esa es una pregunta que al toque me quería, como que te queda pendiente. Tanto en sociología, en antropología sobre todo, y en antropología también, aunque es mucho más intermitente en el caso de San Marcos. Otra de las cuestiones importantes y que también es que cuando uno desarrolla en la licenciatura la tesis o cuando uno desarrolla en la maestría, en el doctorado como que
ya hay un bajón, entonces hay pocas tesis y eso es tanto similar en la Católica como en la San Marcos. Entonces se necesita profundizar ese aspecto. Yo actualmente estoy haciendo una tesis sobre el tema también de memoria, esta vez agarrando un momento que también aquí lo señala que es muy importante, ¿no? Cuando se habla sobre la temporalidad. Entonces, es en ese espacio donde se hace difícil hacer, porque ya es otro tipo de investigación. El predominio de las ciencias sociales, obviamente, siempre ha tenido porque, tanto en San Marcos como en Católica, porque también ha habido alrededor de ellos no solamente una tradición desde las ciencias sociales de hacer tesis sobre temas más conocidos de las comunidades campesinas, todo lo que influenció en la época, en la década de los 70. Entonces, como que hay un predominio posterior ya y después de otras carreras que también van a empezar a estudiar el tema de la violencia. Es por eso que hay un predominio tanto en la Católica como en la San Marcos, pero que después va a ir cambiando en el segundo ciclo. Los años de la producción de tesis, como ya usted ya lo ha señalado, hay un primer momento, el ciclo que es muy importante, del 80 al 2000, que obviamente está marcado por distintos factores políticos, sociales y económicos, diríamos, pero como que en el segundo ciclo es importante resaltar estos pequeños grupos que van apareciendo alrededor donde se están formando investigadores jóvenes sobre el tema de memoria, pero también va a dar un vuelco y va a ser un salto. El desenvolvimiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Eso va a ser bastante importante, pese a que inclusive después de ellos no se va a realizar muchas investigaciones. O sea, si uno ve los gráficos, no hay muchas investigaciones. Se me acabó mi tiempo. Quiero quedarme solamente en cuestiones puntuales, que son las siguientes. En la parte final se señala sobre las reflexiones finales, ¿por qué en otras se resulta hacer este trabajo una cuestión tan en solitario y a veces tan a veces con falta de diálogo entre nosotros? O sea, nosotros si leemos a otros investigadores, es una cuestión que se trata de corregir con espacios en la cual se promueva la discusión. Otra de las cuestiones importantes estoy totalmente de acuerdo, es las preguntas que se hacen estas sobre las comparaciones que se necesitan hacer sobre el uso de otras fuentes, otros archivos, la necesidad de recoger otros testimonios, el tema de los testimonios. Actualmente estoy trabajando con testimonios que son difíciles de conseguir. O sea, tampoco no tenemos algo centralizado de testimonios, documentos, archivos, y que resulta todo está desperdigado. Y obviamente el trabajo que nosotros debemos hacer es también a la par ir recabando toda esa información para luego centralizarlo y que esté en un solo repositorio. El uso de las nuevas metodologías, que es importante porque este tipo de trabajo de memoria también lleva a que va a repercutir en el investigador. De una u otra manera va a repercutir en el investigador. Yo me quedo Sí. acá en las Denick. preguntas, ampliaré un poquito más. Muchas gracias, Denick. Definitivamente uno de los primeros trabajos necesarios al plantear este documento fue establecer una periodificación y identificar los hitos que influyeron en la producción de tesis. Más bien, quisiera también agregar que después de la presentación se va a colocar en la sección publicaciones este documento de trabajo para que lo puedan revisar con mayor detalle y mayor profundidad. A continuación tenemos la participación de Karen Bernedo. Ella es curadora, magíster en antropología visual y diplomada en el posgrado de estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente en la carrera de artes escénicas de la Universidad Científica del Sur, cofundadora del proyecto Museo Itinerante Arte por la Memoria, que fue acreedor del Premio Nacional a las Artes y Ciencias en Derechos Humanos en el año 2012 y del Premio de la Fundación Príncipe Claus en el 2014. Entre sus más recientes proyectos curatoriales se encuentra Las Primeras, Mujeres al Encuentro de la Historia, en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico en el año 2020, además de Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú en el Centro Cultural de España en el 2019. Actualmente se encuentra grabando el documental El Patrimonio Invisible, Rutas para Recuperar la Memoria de las Protagonistas
de nuestra historia. Adelante, Karen, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julio. En primer lugar, bueno, agradecer a LUM el espacio y la oportunidad de reflexionar sobre esta investigación tan importante y tan necesaria. Y también agradecer a los colegas que acompañan en esta mesa. Algunos son amigos, amigas que estimo muchísimo y de quienes también me he nutrido de sus investigaciones y de sus tesis. Bueno, yo debo confesar que a mí me ha gustado mucho leer el documento y además porque he sido estudiante de San Marcos y de Católica de pregrado a la vez. Entonces, y a finales de la dictadura fujimorista, entonces, un poco, no he podido evitar mirar inclusive cuántas tesis se produjeron en esos años en una universidad y en otra, ¿no? Y hay bastante, bastante diferencia, ¿no? Entre San Marcos y la Católica. Y también me acuerdo haber entrado a San Marcos en un contexto muy convulsionado, con una universidad intervenida, y además en mucha convulsión política, ¿no? Había muchas protestas, mucho descontento con la gestión universitaria y eso era, hacía que hubiera digamos, un otro microcosmos dentro de la misma universidad de lo que yo pude percibir en la Universidad Católica, pero luego también hubo, ¿no? Otro momento en el que el movimiento estudiantil creo que conjugó luchas o un horizonte compartido, ¿no? Entonces ahí, a mí yo quisiera empezar un poco subrayando el esfuerzo de esta investigación por poner en diálogo la producción de conocimiento con el contexto político y social que se vivía en esa época, pero además también hacer el esfuerzo de mirar el microclima de cada universidad en particular, que cada universidad tenía un contexto específico, ¿no? Que estaba viviendo. O sea, podíamos compartir la misma época y el mismo conflicto. A nivel político, pero digamos, había bastante diferencia dentro de las fortalezas institucionales, como se señala en el texto, y otras clases de cosas. Bueno, a lo largo de la investigación inclusive también se cita la diferencia entre los grupos de estudio o la influencia que tuvo la CBR. Particularmente la Universidad Católica, ¿no? Pues Salomón Lerner, el presidente era el rector y era el presidente de la misma CBR. O sea, de hecho había ahí un especial interés desde la política universitaria por colocar como bandera y como agenda el tema. Yo creo que también eso es importante, importante de colocar. Quizá sí, esta investigación pueda dar pie a un análisis aún más fino sobre. Por ejemplo, extrañó un poco un análisis sobre la clase social del estudiantado, que es bastante distinta, porque no es lo mismo, digamos, que eso sí afecta a la producción de tesis, ¿no? Las condiciones en que las produces definitivamente afectan, ¿no? Entonces, veo que como hacia el final en las conclusiones se comparte, ¿no? Dice, ambas son universidades que tienen, en las cuales asiste un estudiantado de una clase social emergente preocupada por los problemas sociales del país. Y sin embargo, yo creo que hay un poco más de diferencia entre las clases sociales que asisten a una universidad y a otra a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, digamos, a partir a mediados de los 90, el rostro del estudiantado sanmarquino también cambió, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, esta investigación te abre un poco el campo para quizá hilar más fino y ver ahí qué clases de condiciones, en qué clases de condiciones los estudiantes también han podido hacer sus investigaciones, ¿no? Luego, me parece bastante importante el tema de colocar la CBR como un hito. Finalmente es el primer relato oficial que se hace sobre la violencia política, porque es un decreto supremo, es una política pública. Y claro, es un hito, pero no solamente en la producción académica, es un hito en todo. O sea, digamos que hay, por ejemplo, me acordé de la investigación de Pablo Malek sobre el cine que se produjo sobre la violencia y cómo el cine cambia radicalmente después de la CBR, como discursivamente, ¿no? Y también hay un boom.
Y también hice una exposición con Víctor Beach que se llamó Detonante, el arte peruano después de la CBR, y también hicimos esta especie de mapeo. Bueno, yo hice un museo virtual y se hizo esta especie de mapeo. Y es que también después de la CBR hubo un boom en la producción simbólica, en el memorial. Entonces, a mí también me parecería interesante mirar que también está colocado en las conclusiones, ¿no? El enfoque interdisciplinario. Pero también esta investigación te abre las puertas para poner en diálogo la producción de conocimiento académico con la producción de conocimiento desde otros lados, porque finalmente las tesis, muchas de las tesis son sobre esa producción que se genera en paralelo en otros ámbitos, ¿no? Entonces también ahí la investigación te abre otra puerta, ¿no? O sea, es que me parece muy, muy bonito que genere tantas preguntas, ¿no? Que abra tantas puertas para seguir investigando. Entonces, un poco poner en diálogo con otras investigaciones para ver el tema de la retroalimentación, ¿no? De cuánto se está permeando la academia de otros lenguajes y cuánto la academia está afectando a otros en otros espacios, ¿no? Y ahí me parece clave mirar no solamente el contexto de producción, sino el contexto de circulación y de consumo de esas tesis, ¿no? O sea, mirarlo en esa lógica. Producción, circulación y consumo, ¿no? Entonces, sí he visto que hay una preocupación en las conclusiones hay una preocupación sobre el centralismo académico, sobre cómo también hay una suerte de si las tesis están siendo difundidas, ¿no? Y ahí también creo que hay una diferencia entre los espacios en los que se mueven las investigaciones de San Marcos con las de Católica, ¿no? Que sería también útil revisar, ¿no? O sea, también ver, y yo creo que esta investigación también da pie a eso, ¿no? A mirar que cuántos espacios, cuántas conferencias, cuántos coloquios académicos están organizando sobre el tema de memoria, en la cual los estudiantes o los tesistas pueden poner en circulación sus tesis o pueden ponerlos en diálogo con el espacio público en San Marcos y en Católica, ¿no? Luego, otro tema que me pareció muy interesante fueron los criterios de temáticos, de los ejes temáticos, que además fueron distintos tanto en San Marcos, para analizar las tesis sanmarquinas con las de Católica. En San Marcos, ustedes lo dividieron en estudios de memoria, periodos de violencia, posconflicto y políticas públicas, mientras que en Católica fue estudios culturales, memorialización, educación y memoria y testimonio. Y me pareció bien interesante la forma en la que se ubican las distintas tesis que ustedes han recopilado dentro de esas categorías y subtemas que tiene cada uno de esos grandes temas. Y también ahí me provoca quizá, no sé cómo, ¿no? A través de alguna herramienta metodológica, poner en diálogo esas categorías, porque creo que algunas investigaciones no se pueden adscribir solo a una categoría, sino que son transversales a varias, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en mi propia tesis, que fue sobre las arpilleras de Huaycán, sobre la serie de arpilleras de Huaycán, que la colocaron, la tesis de maestría sobre de antropología visual, que la colocaron en estudios culturales. Y sin embargo, es una tesis que habla del posconflicto, porque es un discurso que se hace sobre algo que pasó atrás, pero que se hace en el marco de un programa de ONG para la recuperación de un tejido social roto, ¿no? En el posconflicto, ¿no? Y además es un testimonio en los propios términos, digamos, culturales de un grupo de mujeres desplazadas. Entonces también habla del desplazamiento. Y además está hecho desde un enfoque de género. Entonces, yo veo que luego, como hay como divisiones muy concretas en las cuales se ubican tesis, sería interesante ver cómo todas esas categorías finalmente dialogan, tienen que dialogar entre sí, no pueden ser analizadas por separado, ¿no? Ya pensando en mi propia tesis, y deben haber muchas más que comparten también esta suerte de categorías. Y luego otra cosa que me parece que esta investigación también abre, o sea, abre como posibilidad de mirar qué tesis, y ya esta es una pregunta muy personal y que seguramente sale del tema, es qué tesis han abordado el movimiento estudiantil mismo, ¿no? La memoria del movimiento estudiantil, o sea, qué tesistas y qué estudiantes están mirándose a sí mismos. Y pienso
Por ejemplo, que no hay una tesis sobre Ernesto Castillo Páez en la Católica, ¿no? Cuando tienen el memorial ahí. O sea, me parece un poco. Hay tesis sobre otros estudiantes, o sobre los estudiantes, el movimiento estudiantil en San Marcos, sobre los estudiantes desaparecidos en San Marcos, asesinados en San Marcos, o sobre el mismo periodo de la dictadura militar. O sea, como tema, si el mismo movimiento estudiantil o la misma universidad ha sido objeto de estudio, ¿no? Eso también es una pregunta que me sale a partir de esta investigación tan interesante. Y luego otra cosa que también no pude evitar pensar al leer la investigación fue sobre las tesis realizadas fuera del país por estudiantes de San Marcos y de la Católica, ¿no? Finalmente, eso sí, sería muy interesante saber cuál es la proporción entre las tesis que se producen ahí y las tesis que se producen acá. O sea, finalmente, las personas que se van tienen esta fortuna de tener una beca, de hacer una investigación dedicada totalmente y de hacer trabajos de campo envidiables. Pienso, por ejemplo, solamente en lo que yo, a las investigaciones que yo accedí y que a las cuales yo revisé para hacer mi propia tesis, la tesis de Mackenna, de María Eugenia Ulfe sobre retablos, la tesis de Olga González sobre las tablas de Sarwa, la tesis de Jonathan Richter sobre los Pumpines, ¿no? Todas investigaciones de fondo, de muchos años, y si esa clase de investigaciones son posibles acá, ¿no? O sea, eso también habría que ver cuántas investigaciones están haciendo de fuera por estudiantes peruanos de posgrado y cuántas están haciendo acá. Podríamos ver, de repente son más, no sé, ¿no? Y eso nos diría mucho de las condiciones en las cuales se está produciendo conocimiento acá también, ¿no? Ya condiciones logísticas. No quiero extenderme más porque me han surgido muchas preguntas y muchos comentarios. Esta investigación es muy interesante. Sí, quería comentar sobre este decrecimiento que hay en la producción de tesis que se mencionan en las conclusiones a partir del 2018. Y ustedes ensayan una especie de respuesta a modo de pregunta y dicen, bueno, esto significa el agotamiento de este campo de estudios. Y yo creo que quizá habría que mirar en qué horizonte de sentido estamos ahora. Y creo que es el bicentenario el que ha cubierto el sentido de lo que del discurso de ahora, del discurso público de ahora. Y no hemos logrado, creo, conectar la memoria con el bicentenario, la violencia, este periodo de violencia política con el bicentenario. Entonces, yo creo que yo por ahí, cuando leí esta pregunta, que yo misma me la hice y yo misma traté de contestarla, me parece que por ahí podría haber una respuesta, ¿no? ¿En qué horizonte de sentido estamos ahora, ¿no? ¿En qué paradigmas nos estamos moviendo ahora que estamos dejando atrás el tema de violencia política, cuando es más importante que nunca? Yo creo que ver este nivel de terruqueo, este nivel de que constantemente se vuelve a sacar el tema y constantemente se vuelve y se vuelve y se vuelve a sacar el tema. Y como una herida abierta, es una señal de que no se ha agotado el tema para nada, ¿no? Y bueno, nada, yo lo dejaría ahí. Gracias. Muchas gracias, Karen, por tus reflexiones. Definitivamente una de las preguntas que, como bien resaltas en la última parte, es hacia dónde están marchando toda la producción de conocimiento en torno a violencia y memoria. Y obviamente es una pregunta abierta, si es que hay un estancamiento, si es que, ¿qué está pasando? Recordemos que la pregunta está planteada hacia el año 2018, ha variado notablemente el escenario, como bien señalas. Y otro detalle adicional es que para cubrir la información de las tesis de San Marcos principalmente tuvo que verificarse in situ en las bibliotecas porque hubieron tesis que se encontraban todavía en las diversas sedes de la biblioteca como en San Fernando y en otras. Muchas gracias, Karen. A continuación tenemos la participación de Camila Sastre. Ella es candidata a doctora en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es becaria ANIT, Becas Chile, del Programa de Formación de Capital Humano Avanzado del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es además magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile,
licenciada en historia por la misma casa de estudios y diplomada en estudios de género y cultura por también la Universidad de Chile. Es asimismo integrante del grupo interdisciplinario Memoria y Democracia de la Universidad Católica. Sus temas de investigación están referidos a la historia latinoamericana contemporánea, violencia política y memoria en Latinoamérica, desde un trabajo interdisciplinario que cruza la historiografía y la antropología. Tienes la palabra, estimada Camila. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, Julio, por la invitación. También un saludo a los presentes, a mis colegas. Saludos a todas y todos los que están hoy día, esta noche, tarde noche, en esta presentación de este libro, este trabajo. También me sumo a los comentarios de Dini y de Karen. Súper interesante y que en realidad creo que abre muchas preguntas, más allá, digamos, de lo que el trabajo incluso concluye. O sea, nos abre una multiplicidad de preguntas y que nos genera mucha, mucha curiosidad. O sea, en ese sentido, lo que Karen estaba planteando a mí también me ocurrió. Este rastreo que hacen de las tesis y de las características que se comienzan a observar me parecieron súper enriquecedoras también para el trabajo y para saber y conocernos también finalmente quiénes somos esta comunidad de investigadores y de investigadoras, las carreras de dónde provenimos cada uno de nosotros, de dónde están, digamos, estas investigaciones, las regiones también que más han sido investigadas, estudiadas, que han causado finalmente mayor preocupación por mencionar algunos de los detalles que comienzan a aparecer en este texto. Y quiero precisar un par de cosas, de elementos que me llaman mucho la atención y que me surgen preguntas bastante, bastante importantes. En primer lugar, quisiera mencionar esta diferencia que comienza a mostrar este cuaderno de estudios entre lo que ocurre en San Marcos y en Católica en relación con la cantidad de hombres y mujeres que están investigando estos temas. Me llamó bastante la atención que en el caso de San Marcos, como lo mencionan en los gráficos, como lo muestran, hay una diferencia finalmente de brecha entre hombres y mujeres. Se señala que 51 mujeres, o sea, perdón, que 51 hombres han sido autores de investigaciones versus 32 mujeres, a diferencia de un panorama un poco, o sea, bastante más equitativo en el caso de Católica, que son 71 hombres y 69 mujeres. Estos datos más bien hacen que me surjan preguntas, como por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre finalmente esta diferencia de género, esta brecha en San Marcos? A pesar de que en el mismo texto señalan ustedes de que la población es mitad y mitad. Entonces, ¿por qué razón? Y empiezan a surgirme otras preguntas que creo que van incluso más allá del tema de memoria, sino, por ejemplo, ¿cuántas mujeres finalmente logran terminar sus estudios de investigación? Porque sabemos que hay una deserción y que la deserción más bien ataca a mujeres que hombres por distintas razones. Si las carreras que muestran mayor preocupación, como historia, antropología, sociología, ¿cómo es la conformación de esas carreras? Si realmente son mitad y mitad hombres y mujeres, y a lo mejor vamos a ver que no es así. Y finalmente, un tema que me toca bastante, ¿cuáles son las dificultades también que como mujeres nosotras tenemos para hacer ciertas investigaciones? Muchas veces también hay temas que las mujeres por distintas razones dejamos de lado. Y que los hombres pueden, digamos, acceder a investigación. Estoy pensando, por ejemplo, en una investigación relacionada con trata de mujeres. O sea, ser mujer, investigar esos temas que a uno le puede parecer muy interesante, implican un riesgo mayor. Y por supuesto que me salta la pregunta de por qué en la Católica habría una mayor igualdad en relación con estas autorías. O sea, sería más parejo, digamos, este tema. Otro tema, como mencioné también, que me llama bastante la atención, es cómo ustedes clasifican las tesis en relación a las regiones de estudio.
Por ejemplo, ponen que en San Marcos el 32% de las tesis podrían ser consideradas como tesis que investigan temas relacionados con tema nacional, como tema Perú, digamos. Luego dicen que el 18% sería tesis que analizan y estudian Ayacucho y un 12% Lima. En comparación con el caso de Católica, que sería el 55% de tesis que son clasificadas como que se ocupan del Perú, y un 15% tanto de Lima y de Ayacucho. O sea, claramente observamos, y creo que no nos sorprende tampoco que las localidades y las regiones más estudiadas sean Lima y Ayacucho, pero quizás pienso que este aumento de la descripción de tesis que se adscriben a analizar el Perú también está vinculado con el acceso, con a lo mejor con tesis más de gabinete que de trabajo en terreno, con trabajo de campo. Me surgen también otras preguntas en relación, por ejemplo, a qué pasa con el acceso a ciertos lugares y cómo eso impacta también en la decisión de qué uno estudia y qué no. O sea, claramente también hay temas ahí que lo mencionó en un momento Dinic, de cómo acceder a los sujetos, a otras voces. Esas son decisiones que se toman cuando uno comienza a tomar, digamos, y a decidir qué se va a investigar y qué no. Y por supuesto, ¿qué pasa con los recursos? Mencionaba también Karen estas tesis con becas, y ahí yo no puedo bregar mi condición de becaria, que hace finalmente que uno tenga mucho más recursos para poder acceder a investigar. O sea, yo me reconozco de cierta manera como una persona privilegiada de que pude irme durante 3 años a vivir al Perú, poder irme a trabajar a Manta para mi investigación en un par de ocasiones, de viajar también a Huancayo y del estar también en Lima, que eso implicaba estar en contacto con esa sensibilidad que si uno no está ahí, se pierde de las discusiones, tanto política, del sentir cotidiano, que no, que solamente el estar ahí uno lo percibe. Y eso implica recursos. Entonces, también sé que hay universidades, por ejemplo, Católica tiene ciertas becas, pero claro, uno tiene que postular, obtener la beca y eso también implica qué temas investigo. Quizás tenga relación con que prefiero hacer tesis que se aboquen a analizar cosas que puedo hacer desde Lima, desde mi escritorio, y no tener que hacer estos traslados y estos movimientos. Sobre todo en tesis de pregrado, que generalmente son tesis autogestionadas. Y otro tema tiene que ver con esta gran cantidad de tesis que ustedes mencionan de pregrado y que comienza, digamos, a disminuir hasta, por ejemplo, el ejemplo de Católica con 3 tesis de doctorado de estudios, digamos, relacionados con temas de memoria, que esperamos con DINIC engrosar un poco en el caso de la universidad en un par de tiempo más. Pero me parece que es obvio, porque finalmente la especialización es un embudo, o sea, muchos estudiantes de pregrado y que de a poco comienza a cortarse la cantidad de personas que están haciendo estudios de maestría y luego de doctorado. Pero ojo, que esto más bien es específicamente un panorama de 2 universidades. Y me llama mucho la atención que claro, que están dejando un poco de lado algo que también mencionaba Karen, de que hay investigadores que terminan sus maestrías en Católica, en San Marcos y en otras universidades, y deciden irse fuera a terminar de especializar, de irse a estudiar sus doctorados en otras universidades fuera. Pienso en el caso de Mercedes Figueroa, de Renzo Aroni, que se han ido finalmente del Perú. Entonces, también quizás pensar de ¿por qué no quedarse en Perú, en las universidades nacionales, investigando? ¿Qué es lo que también se ofrece? Ojo que muchas veces ahí el ofrecimiento también va relacionado con temas de financiamiento. No podemos dejarlo, no podemos hacernos finalmente los locos y las locas con esa situación. Por eso, un poco discrepo con la idea de un agotamiento frente al tema y más bien plantearía otra pregunta, sino que más bien, porque siguen existiendo publicaciones e investigaciones relacionadas a estos temas. Entonces, creo que más bien la pregunta iría por si existe o no una renovación de investigadores. Y ahí creo que lo que acaba de mencionar Karen de cómo se conecta, a mí me parece que los temas de memoria son fundamentales para estar pensando constantemente en la consolidación de una democracia sólida, estable, que se base en justicia, en reconocimiento.
Pero ahí falta quizá lograr esas conexiones, sobre todo con las generaciones que están ingresando a estudiar hoy en día los pregrados de las universidades, y que se note finalmente la importancia, que finalmente estudios de memoria no es solamente el, y es muy importante, no lo estoy, digamos, dándole poca importancia, pero no es solamente rescatar la voz de una persona, sino que también cómo eso dialoga con la construcción de un presente. O sea, me parece que no es posible finalmente hacer esa diferencia, ese quiebre. Y por último, volviendo al tema del agotamiento, claro, hay un momento peak de producción de tesis en Católica y en San Marcos, que es el 2011, pero me parece que el declive no es igual en ambas universidades. En San Marcos, el declive es inmediatamente al año siguiente, el 2012, decae la cantidad de producción de tesis, y vuelve a una producción bastante similar a la de los inicios del año 2000, tal como ustedes lo mencionan, y Católica tiene como una caída más, también tiene un declive, pero es más constante, como que si fuese una cuenta regresiva, 11, 12, 9, y quizá habría que ver qué es lo que pasa en 10 años más, si realmente hay un cambio. Creo que la situación de la crisis política del año pasado quizás pueda cambiar un poco estas miradas y hacer finalmente las conexiones con situaciones más de la realidad actual. Creo que, por ejemplo, estas reflexiones en torno a, incluso con el tema de pandemia, de los desplazados del conflicto armado y nuevamente los desplazados que volvían desde Lima hacia las comunidades, es como esa migración del ir y venir que merecen finalmente una reflexión y una interdisciplinaridad y una mirada de temporalidades cruzadas también, que me parece que son interesantes. Y bueno, ahí un poco adelantándome a las preguntas que nos enviaron en la próxima ronda, creo que aquí el tema fundamental son las interdisciplinaridades de las disciplinas, estos ir y venires que también mencionaba Karen, del arte, del cine, hacia digamos, la academia, las investigaciones. Hay una serie de movimientos multidireccionales que exigen finalmente estar pensando sobre estos temas. Yo también me voy a quedar por ahí y después seguimos en la próxima ronda. Gracias. Muchas gracias, Camila, por tu participación. Ahora tenemos también acompañándonos a Catherine Valenzuela. Ella es antropóloga titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de derechos humanos en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, diseño y evaluación de políticas públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú e interculturalidad y pueblos indígenas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha sido además coordinadora de la intervención del Ministerio de Cultura para las Plataformas Itinerantes de Acción Social, PIAS, y coordinadora del Programa de Reparaciones Simbólicas de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CEMAN, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy buenas noches. Tienes la palabra, estimada Catherine. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Igualmente a todos y todas, en especial también agradecer al LUM, al Centro de Documentación, por esta invitación y todo el trabajo tan interesante que se está haciendo para seguir reflexionando sobre la producción académica, ¿no? Respecto al periodo de violencia que sufrimos y que, como lo han comentado también mis amigos y amigas que nos están acompañando, es un tema presente, ¿no? Que de constante necesidad de reflexión. Bueno, por mi experiencia, precisamente yo quiero hacer referencia un poco a la información que se ha compartido de la Universidad de San Marcos. Ciertamente el documento refleja muy bien, ¿no? La situación siempre inestable que ha tenido la Universidad de San Marcos, que tienen en general las universidades públicas, y que, bueno, en el caso de San Marcos, para el periodo de violencia, ha pasado por periodos de ocupación, de intervención, de transición, y creo que actualmente continúa con este periodo de renovación
tan necesario, ¿no? En el tema de las currículas educativas y demás. Sin embargo, pues hay una situación todavía constante que San Marcos y otras universidades comparten, creo que han influenciado, y como se comenta también en el texto, la producción de tesis, ¿no? La producción de investigación, y tiene mucho que ver con lo señalado también ya por las personas que me han antecedido, ¿no? Estas situaciones de necesidad de mayor una apertura interdisciplinaria, ¿no? Acceso a información, a material de referencia, el financiamiento en investigación, que también, como lo han comentado, es limitado, ¿no? Todavía, la necesidad de manejo de fuentes, de recursos incluso actualizados. El tema de, hay un aspecto bastante interesante que me llamó la atención relacionado al tema de motivación, ¿no? Y motivación, como lo colocaban en el texto, estaba relacionado a de qué tanto se visibilizan estos temas, ¿no? En la agenda, creo, pública presente actual, y ciertamente es un tema que en general genera más bien polarización, ¿no? Y eso de repente también nos llama mucho el nivel de atención de algunos jóvenes investigadores. El tema acceso a asesorías especializadas, el tema de la propia malla curricular, que en el caso de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, no, al menos en el tiempo en el que estábamos, no había, ¿no? Un tema específico en ciencias sociales respecto a estudios de violencia, por ejemplo. El tiempo, ¿no? Y recursos para dedicarse a hacer una investigación, también, como lo han comentado, es evidente, y Camila lo ha dicho, las tesis de pregrado son financiadas por cada uno de nosotros, y eso es bastante, encontrar el tiempo y encontrar los recursos suele ser difícil, ¿no? Y también creo que relacionado a un tema de motivación está el tema de la proyección académica y laboral, ¿no? Y ciertamente también la investigación no suele ser un aspecto de proyección laboral, al menos en el campo de ciencias sociales, ¿no? Es bastante limitado los espacios que se encuentran. Y bueno, también me pareció importante este aspecto señalado respecto a la necesidad de una mayor apertura académica, que ciertamente en el capítulo 1, para el caso de San Marcos, está relacionado en la mayor necesidad de integración entre diversas disciplinas. Y también, ¿no? Este centralismo, digamos, académico que en general tenemos, creo que también es importante y espero que el Centro de Estudios, el Centro de Documentación del LUM pueda ir más allá de eso, es a preguntarnos qué está pasando en regiones, ¿no? Las producciones de tesis e investigación regional. Bueno, en el trabajo en la Comisión Multisectorial, ¿no? Antes como coordinadora y actualmente como secretaria ejecutiva, me he encontrado, ¿no? En campo con muchos investigadores de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, de la Universidad de Huancavelica, ¿no? Que están haciendo investigación en comunidades, y creo que he visto también ahora los repositorios de las universidades públicas que están difundiendo las investigaciones, y creo que también es un punto necesario, ¿no? O sea, que este centralismo, la necesidad de una apertura académica también nos lleve a ver qué se está haciendo en otras universidades a nivel regional. Y otro aspecto también que creo que es importante es esta relación que se tiene que desde la investigación, seguir manteniendo y estrechando entre otras entidades, ¿no? Y otras entidades, me refiero a no solamente, como lo han señalado, a sectores activistas, de artistas, ¿no? Sino también con las propias entidades públicas, ¿no? Y las organizaciones de víctimas que tienen espacios y con los cuales también es necesario continuar articulando, comunidades, ¿no? Víctimas del periodo de violencia y otros. Por ello me parece importante, ¿no? Visualizar, o en todo caso, como se ha señalado también, esa necesidad de continuar creando espacios de intercambio, de discusión, de difusión, ¿no? De conocimientos, de compartir fuentes, recursos, materiales de investigación que ayuden a la investigación o a los investigadores a saber cómo abordar estos temas, ¿no? Con la complejidad que en general se tienen, no solamente por el tema de cómo llegar, ¿no? Adelantándome también un poco a las preguntas en un contexto de pandemia, cómo hacer trabajo de campo, por ejemplo, en comunidades afectadas, ¿no? Sino también en cómo abordar los discursos y cómo
tratar esos temas, ¿no? Creo que es importante esto. Y bueno, desde mi experiencia también, en su momento, ¿no? Tuvimos nosotros la suerte en San Marcos de que Carlos Iván de Gregori regresaba de su trabajo como comisionado en la CDR, ¿no? Y precisamente, además del curso, en nuestro caso, de antropología peruana, tuvimos la suerte de tener un curso que se llamaba Temas en Antropología, ¿no? Y el curso estaba abierto a que el docente que tocara ese tema pudiera colocar, ¿no? Darle el rumbo, digamos, que necesitase. Y bueno, felizmente Carlos Iván lo hizo con toda su experiencia de comisionado, ¿no? Y con todo el tema de violencia. Y ahí, por ejemplo, cambió el chip en mi caso, ¿no? Yo estaba siguiendo en el caso de antropología en San Marcos, el tema de antropología urbana, estaba haciendo mi investigación sobre identidad, comunidades urbanas, y de repente que llegue este curso, que llegue Carlos Iván con toda esa experiencia, con el intercambio que traía, la invitación a investigadores, ¿no? Con Seno del Pino, que participaba en el curso, me llevó un poco a ver, ¿no? Todas las fuentes que tenía disponibles, mi experiencia como migrante, el trabajo que en ese entonces estaba teniendo de manera voluntaria en el centro, el Centro Cultural de San Marcos con el archivo de dibujo y pintura campesina, y repensar y orientar mi investigación a eso, ¿no? Entonces creo que por eso también eso fue una de las motivaciones en su momento que nos llevó en ese entonces a Renzo Aroni y a Gabriel Salazar a fundar el Taller de Estudios de Memoria, ¿no? Como un espacio precisamente que, desde el cual se pueda colocar la investigación y la necesidad de continuar trabajando temas de investigación en San Marcos. Sin embargo, fue un espacio que, bueno, hasta el año 2016, si mal no recuerdo, permitió abrir, ¿no? Eran talleres que se abrían para discutir temas y no solamente, bueno, felizmente se amplió bueno, de antropología en mi parte, Renzo y Gabriel desde historia, se abrió a otras disciplinas y teníamos, llegamos a tener dentro del taller, ¿no? Personas que eran de literatura, de católica, de comunicaciones, de derecho, y eso nutría mucho el trabajo al interno, pero también en los talleres que nosotros convocábamos, también teníamos una participación bastante interesante de jóvenes, no solamente de San Marcos, sino también de otras universidades y de diferentes disciplinas, ¿no? Pues estaba revisando las listas de asistencia de nuestros talleres y habían personas de artes visuales, de administración, de la Universidad de San Martín de Porres, de la Universidad Federico Villarreal, de universidades extranjeras, ¿no? De Valencia, de Nuevo México, de la Universidad Nacional del Callao, ¿no? Entonces creo que esto era súper rico, ¿no? Eran espacios súper importantes y claro, nosotros dentro de nuestros esfuerzos, ¿no? Hacíamos esos espacios y nutrían nuestro trabajo de investigación, pero también esta necesidad de articulación entre investigadores, entre regiones, entre disciplinas y también entre actores, ¿no? Porque también en los talleres participaban, justo venían en estos recuerdos de San Marcos, ¿no? Las conversaciones que habíamos hecho en su momento con Carlos Tapia, con Rocío Paz, ¿no? O sea, creo que eran espacios que nutrían mucho. Y en ese sentido me parece interesante que el lugar de la memoria, ¿no? A través del Centro de Documentación siga convocando estos espacios y esta necesidad latente de continuar intercambiando, ¿no? Entonces, me parece esto muy importante continuar viendo, ¿no? Estas producciones, no solamente en el periodo que señala este cuaderno de trabajo, sino también en el espacio y el ámbito geográfico que es necesario saber, ¿no? Conocer y abordar, seguir abriendo estos espacios de articulación, de intercambio, de integración, y que el Centro de Documentación pueda seguir haciendo este gran esfuerzo de convocar esto, ¿no? Y de repente continuar compartiendo las experiencias que creo que todos hemos realizado desde diversos espacios, desde los diversos mecanismos. Por ejemplo, ahora a mí me llamaba mucho la atención que la mayor parte de pedidos de información que nosotros tenemos de, por ejemplo, registros oficiales, venga de investigadores que están en universidades extranjeras, no tanto de universidades de aquí en Lima. Entonces creo que eso hay una necesidad, ¿no? De continuar articulando y de continuar reflexionando, y creo que siempre todos los que estamos siempre involucrados en estos temas tenemos
este compromiso, ¿no? Y este y esta necesidad también de ello. Entonces, nuevamente, para mí es oportuno saludar este gran trabajo del Centro de Documentación. Y sé, ¿no? También me parece interesante que continúen también los espacios en las universidades relacionados a ello, ¿no? Y ciertamente no es difícil, creo, dentro de las competencias o de las estructuras que pueden tener las universidades y las instituciones públicas, lo sabemos. Hemos pasado siempre por estos procesos de políticos, ¿no? De hacer seguimiento a cómo se estructuran las mallas, incluso, ¿no? ¿Quién acoge un curso? Me acuerdo las experiencias que teníamos incluso con DIMI dentro del Centro de Estudiantes de Antropología, estos espacios de negociación con docentes, ¿no? Para que haya un correcto desempeño y actualización, incluso en los propios docentes, para llevar los cursos. Entonces creo que es todo suma, ¿no? Para que las investigaciones continúen este trabajo y sigan ayudando a reflexionar no solamente el ejercicio académico, sino también al impacto que tiene, ¿no? El impacto social en las víctimas, ¿no? Que tenemos del periodo de violencia en el país, que como sabemos, bueno, pues es una agenda pendiente de trabajo, de investigación, y bueno, por eso todo esfuerzo y articulación creo que es necesario e importante. Yo también por ahora me quedaría ahí. Muchas gracias, Catherine. Gracias por tu participación. Definitivamente existe esa necesidad, como remarcas, de propiciar el diálogo a nivel de los diversos campos de estudio y ejercicio profesional para una comprensión más holística, interdisciplinaria y transversal de lo que significó el proceso de violencia por el cual atravesó el país. Y parte de ese diálogo, no solamente dentro de la comunidad académica, sino que pueda retroalimentarse a nivel de formulación de políticas públicas, sería importante a nivel del impacto social que viene a ser el conocimiento nuevo sobre estas temáticas. A continuación, pasamos al segundo momento de esta presentación. Está a cargo de Dinic Asensios. Adelante, Dinic. Gracias, Julio. Interesante también recoger lo último, todos los que han señalado. Me surgió también algo que decía Katherine, ¿no? O sea, el tema de, y esto está ligado con una de las primeras preguntas, o sea, aparte de espacios, y estos espacios deben estar articulados, legitimados también, es la necesidad también de un cuerpo docente que maneje el tema, que esa es una de las cuestiones importantes porque algunos alumnos quieren hacer sus temas, pero a veces no encuentran. Agradezco las preguntas que me han hecho llegar también, preguntas de Maricielo Palomino, Valeria Zúñiga, Silvia Castillo y Marco Omer y Brenda Cárdenas. Entonces, hay una pregunta que me señalaban, de acuerdo a las perspectivas de las tesis de la Universidad San Marcos y PUC, presentan notables diferencias en su enfoque sobre CAI. Diría que no estoy claro si cuando se refiere a enfoque se está refiriendo a metodología. Bueno, de lo que yo estoy entendiendo de que a partir del documento no podría señalar si hay similitudes o presentan diferencias o similitudes marcadas, tanto de las tesis de la Universidad de San Marcos o de la Católica. Lo que sí se puede señalar, y está en el contenido del texto, es como que se construye una ciertas líneas de investigación, periodificación, y aquí hay algo muy importante, como que también te da pauta este documento, desde ya te dice, ¿por qué no hay tesis sobre los antecedentes? O sea, lo que ocurre previamente al 80, ¿ya? ¿Por qué hay, o por qué hay muy pocas tesis, que es algo que está pendiente también, porque en su momento no se pudo realizar? Pues bueno, ya estamos como más de 40 años de ese entonces, del 80, como que para que poder realizar es ir llenando esos vacíos de esos periodos de tiempo. Entonces, esa es una de las cuestiones. Entonces, ¿qué otras cosas, además de las líneas de investigación o la diversificación de temas o de periodos, que para los periodos sí se ha hecho tanto para la Católica como para la San Marcos? Tiene que ver también con las carreras, tiene que ver con las mallas curriculares, decía también el tema de los docentes. A veces no hay, o sea, docentes, me ha llegado caso de sabarquinos que quieren hacer el tema, pero no pueden hacer el tema o tienen que cambiar el tema porque el tema no se ve en la maestría o no se ve en el pregrado o no hay una persona que pueda acompañar o la única persona que había que puede acompañar no lo puede acompañar porque también tiene una recarga en otros temas, asesorando a otras tesitas con otros temas. Entonces eso también es algo muy importante, que esté dentro de las líneas de investigación de la universidad.
no solamente en la currícula de los cursos, sino también en la línea de de cada una de las maestrías, ya sea en posgrado o en pregrado, la malla curricular, las instituciones y sobre todo los recursos. Algo bien importante dijo Catherine, ¿qué ocurre después de esto? O sea, ¿qué perspectiva laboral me da esto después? Entonces, esa es una cuestión también que cuando ya termine, y cuento un caso de un tesista de licenciatura que hace un tema muy importante en su momento, y cuando usted ve su visualización sobre el MOVADEF, es altísima, altísima es su visualización de su tema. Y él me dice la vez pasada, cuando alguien quería consultarle sobre ese tema, me dijo, yo no estoy trabajando ese tema. Yo estoy en otra cosa, estoy en medio ambiente. O sea, quedó la tesis de licenciatura y ahí está. Y es una de las más vistas. Entonces, esa es también una cuestión importante, esta perspectiva que uno se da una vez terminada la tesis. Otra de las preguntas que señalaba, dice, ¿cuáles son los desafíos a los que te puedes enfrentar a realizar una tesis sobre los temas de violencia? Ya lo señalaron, está también el documento, la dificultad de acceder a fuentes. La dificultad de que todo esto todavía está desperdigado, no hay algo centralizado. Imagínense que yo he tenido que conseguir un archivo privado, un testimonio de un preso de Izquierda Unida en el frontón que no existe, o sea, que inédito, una cuestión que no imaginaba que le iba a encontrar. O fotos, o imágenes, o acceder a testimonios de actores, como bien claro que acá se necesita de los grupos armados, cerca de 35 testimonios, o sea, inéditos, o sea, o de lo que ocurrió, por ejemplo, con los que quemaron ánforas en el año 2000, en 1980. ¿Qué pasó con ellos? También es un testimonio de qué hace la comunidad con ellos, también en un archivo privado. ¿O qué pasa con testimonios de distintos actores que están desperdigados y eso se necesita centralizar? Entonces, hay desafíos metodológicos, hay desafíos teóricos, porque también hay que saber con qué armación teórica ir después a analizar la data. Hay también el tema de la predisposición de escucha del investigador, porque eso lo va a impactar. Va a haber un antes y un después de recoger toda esa información, reflexionar, escuchar. Y los espacios para el diálogo, como digo, ¿no? O sea, para que te dé soporte emocional, para poder intercambiar, y hasta para poder compartir simplemente. Porque es tan importante intercambiar esa información y no tenerlo, ya realizar, inclusive ahora la virtualidad te permite hacer intercambios inmediatos con otros investigadores que ni siquiera están viendo tu tema, pero está relacionado con otro tema también del conflicto armado. Una última pregunta que quiero responder es, ¿qué efectos tienen los temas de memoria y la violencia en la conformación del Currículo Nacional de Educación? Es muy importante, sin embargo, sigue siendo un tema totalmente espinoso. ¿Por qué? Porque en el contexto en el que estamos, hay una multiplicidad de memorias. Entonces vamos a encontrar las memorias que son legitimadas desde el Estado a partir del informe de la Comisión de la Verdad, pero también vamos a encontrar otro tipo de respuesta a las memorias que tratan de imponer una memoria salvadora, ya la más relacionada al fujimorismo, las memorias marginales que tienen que ver con de los grupos armados, de sus familiares, también que es marginal, que anda por otro lado, las memorias de las víctimas, ya un estudio inclusive de Francesco Uccelli que se llama Atravesando el Silencio, con José Carlos Agüero, María Angélica Pizzi, también Portugal, había escrito sobre este tema y la dificultad que tiene estos, hablar de ello en la escuela, ¿no? Si bien la Comisión de la Verdad impulsa a tratar ese tema en la escuela, sin embargo, no hay un acuerdo en qué enseñar. O cuando se hace, hay mucho temor de parte de los docentes de qué terminología, a pesar de estar zanjada en la Comisión de la Verdad, utilizar al momento de enseñar. Entonces hay una memoria oficial, la no oficial, la de los marginales y de los grupos alzados en armas. Las sueltas, las emblemáticas, entonces todo eso encontramos una heterogeneidad en la cual hace un poco difícil trabajar el tema de la memoria en las escuelas. Es importante, sí, pero sin embargo hasta el día de hoy no tenemos algo legitimado para poder hacerlo sin temor a que ocurra pues, lo que ahorita está de moda, el terruqueo. ¿Cómo integrar los temas de memoria con los tiempos actuales de la corrupción? Sí. Esa es una de las cuestiones importantes de que ir no solamente ya quedarnos en temas de memoria, sino ir ampliándolo a otros temas de la cotidianidad y de la sociedad, que es muy importante, con la armación teórica, con la inmersión metodológica, abordando otros temas de la corrupción en la actualidad. Eso sería todo, Julio.
Muchas gracias, Denis. Definitivamente hay aspectos como el acompañamiento académico por parte de los docentes con los jóvenes tesistas, los vacíos que se han identificado en este documento de trabajo son parte que es necesario poder profundizar. Y otro indicador que señalabas también, también Catherine lo había remarcado, este aspecto como un indicador que influye en la decisión de los tesistas de la conexión laboral de este producto académico con finalmente el futuro laboral de los profesionales. A continuación tenemos también los comentarios a las preguntas por Karen Bernedo. Adelante, Karen. Gracias, Julio. A mí me han compartido cuatro preguntas. La primera es bastante amplia. ¿Cuáles son los desafíos a los que te puedes enfrentar al realizar una tesis sobre los temas de violencia y memoria? Yo pienso que ya los colegas han colocado varias y yo también en la primera intervención, pero digamos que si quisiera un poco ahondar o particularizar en una experiencia. En la experiencia de cada tesista, yo pienso que mucho depende de dónde está parado uno y a qué comunidad o a qué espacio social se está enfrentando, ¿no? Y ahí creo que hay tesis muy bonitas que incorporan los desafíos y las dificultades en el propio texto y lo usan como un insumo o como parte de la producción de su conocimiento. Entonces, a mí particularmente lo que me pasó, por ejemplo, fue hacer una tesis en un espacio que fue la Asociación de Mujeres Desplazadas de Huaycán, Pamaquilla, en el cual yo ya tenía un contacto previo, o había tenido una conexión previa y me identificaban como una persona de ONG, ¿no? Y a mí despercudirme de esa identidad en la cual me habían encasillado me costó mucho. Entonces fue como, digamos que particularmente esa fue mi experiencia, ¿no? En relación a ellas, pero en relación a la academia misma, yo también tuve mucha dificultad porque venía de ser activista, de una identidad muy marcada en mí, del activismo, que tuve que aprender de alguna forma a separar. Y yo pienso que experiencias de esa naturaleza, como de personas que están haciendo obras están haciendo textos y elaborando conocimiento desde una perspectiva de algo que les toca directamente, desde una autorreflexión, una automirada o algo del cual se conectan a otro nivel, a un nivel de los afectos, a un nivel más subjetivo. Yo creo que también ahí hay una dificultad entre las tantas. Entre los tantos desafíos logísticos, en las condiciones en las que uno elabora la tesis, en los contextos en los que uno los puede elaborar, ¿no? ¿Qué hay? Luego me preguntan qué propuestas artísticas pueden ser consideradas polémicas sobre los temas de memoria y violencia, y ese es mi tema, no es mentira. Pero bueno. En ese tema yo pienso que también mucho depende, ¿no? En dónde está circulando, en qué contexto circula un mismo objeto, ¿no? No siempre va a tener la misma relación con el contexto. Entonces, me pienso, por ejemplo, de plano en el Pira Causa, en esta serie de tablas de Sarwa que sale en el año 1991 porque los sarwinos tenían temor a ser acusados de apología al terrorismo por el Estado y ser acusados de soplones por parte de Sendero Luminoso. Y cómo esa serie de piezas regresa 25 años después al Perú y es acusada de apología al terrorismo y es investigada bajo esa figura. Entonces, uno se pone a pensar en qué contexto esa pieza entra a quebrar o entra a generar ese ruido, ¿no? Y si revisamos el año 2017, pues ahí hay una serie de eventos como la investigación de apología al terrorismo a uno de los murales de ANFACEP. Que había estado, que es un mural que estaba años, de años, de años ahí, desde el 2005 que se creó ANFACEP, estaba ese mural, pero es en el 2017 que se le acusa, ¿no? Y es el año en el cual Resistencia Visual genera esta polémica en el mismo LUM y hace que Guillermo Nguyen sea destituido de su cargo. Y es el mismo año 2017, y si revisamos qué pasaba en el 2017, pues en el 2017 había un exceso de poder en la bancada fujimorista, que estaban envalentonados y hacían lo que se les daba la gana. Entonces, con diversas instituciones del Estado. Y se había generado esta ley de apología al terrorismo, en la cual absolutamente todo era terruqueado. Entonces, yo me pongo a pensar qué pasaría con Resistencia Visual si Resistencia Visual hubiera estado en el LUM un año, 2 años después. Yo creo que nada. Y prueba de ello es que luego esa exposición pues fue por todo el mundo, por todos lados, se hicieron más de 70 exposiciones y no pasó absolutamente nada. Entonces era la relación con un espacio estatal en ese momento lo que generaba la polémica. Entonces yo pienso que
Hay mucho de eso, de lo que genera polémica tiene que ver en qué contextos circula, cuál es la vida de ese objeto y con qué contextos y condiciones dialoga, ¿no? No podemos negar que hay discursos los cuales todavía hay mucha resistencia, ¿no? Las obras que hablan sobre estas memorias escondidas, soterradas, la memoria de los alzados en armas, de las organizaciones subversivas, todo eso, bueno, sigue generando polémica, escozor, resistencia, ¿no? Digamos que se están abriendo ventanas de oportunidad, como dice Carlos Iván, ¿no? Yo creo que el libro de José Carlos Agüero, de Lurgio Gavilán, de Alberto Gálvez Olaechea, películas como Sibila, alias Alejandro, Aquí vamos a morir todos, están de alguna forma abriendo a partir del arte, de la producción cultural, están abriendo una nueva oportunidad, digamos, un puente para la comprensión, ¿no?, de esos espacios. Luego me preguntan, ¿era difícil hacer tesis universitarias en las décadas de 1980 y 90? ¿Por las condiciones de las universidades y el país? ¿Cuál es la diferencia en los enfoques actuales 2020? Pues, en realidad, yo de los 80s y los 90s no produje mi tesis. No soy tan vieja. Yo mi tesis la hice en el año 2009, la presenté en el 2011. Sospecho que, bueno, que las condiciones eran totalmente adversas durante los 80s y los 90s, y creo que la investigación deja claro la escasa producción de tesis que hay en los años 80s, y la escasa producción de tesis un poquitito más en los 90s, pero no mucho más. Y es a partir del 2020, creo que ahí las condiciones de los nuevos medios, la circulación de información, ¿no?, las tecnologías de la información, el cambio de contexto político del gobierno de transición, ¿no?, el fin, ¿no?, de la violencia, yo creo que ahí entran a jugar un rol interesante. Y luego una pregunta muy interesante, que es la última, que es cómo integrar los temas de memoria con los tiempos actuales de corrupción. Ahí, a mí me gustaría decir que el tema de memoria, acá hay una resistencia en relacionarlo con un contexto más amplio, por ejemplo, con el modelo económico, ¿no? Hay una resistencia, de hecho me acuerdo muy claro que cuando hice resistencia visual, y además los afiches fueron analizados en los programas así en Willax, ¿no? Una vez analizaron los afiches Rafael Rey Rafael Rey y el otro, y Barba, ¿no?, analizándolos, haciendo un análisis estético, y decían, cuando estaban los afiches que hablaban sobre el modelo económico, decían, ¿esto qué tiene que ver con la memoria?, ¿no? Entonces hay una resistencia de conectar la violencia política con el contexto más amplio en el que se dio, ¿no? Entonces creo que ahí, por ejemplo, yo me inspiré para hacer resistencia visual del proyecto chileno, de una carpeta muy parecida de grabados a raíz de los 40 años del golpe del 73, y me di cuenta que ellos sí lo conectaban mucho, y de hecho las protestas chilenas notas que hay una conexión entre la memoria y este contexto y este cambio de modelo neoliberal que acá no hemos logrado todavía conectar. Y ahí lo dejo. Gracias, Julio. Muchas gracias, Karen. A continuación tenemos también los comentarios a las preguntas recibidas por Camila. Adelante, Camila. Gracias. Sí, mira, bueno, agradezco las preguntas que me hace Valeria Zúñiga, Paolo Camacho, Dominic Mendoza y Valeria Velarde. Hay unas que pareciera ser que tenemos todos, y lo interesante es que coincidimos desde nuestras propias experiencias finalmente en estos desafíos. Me preguntan cuáles son los desafíos para enfrentar una tesis de memoria y violencia, y claro, o sea, mencionaron el tema de los guías, de asesores que puedan acompañar estos procesos de investigación, que puede incluso llegar a desanimar a un estudiante, sobre todo de pregrado. Yo creo que cuando uno ya está más involucrado es distinto, pero en pregrado creo que si no hay un profesor que te pueda acompañar o una profesora que te pueda acompañar, que tenga conocimiento y las metodologías y perspectivas apropiadas, puede llegar a desanimar a un estudiante y cambiar de tema. Y esto lo quería mencionar también con el elemento que yo mencionaba de investigadores jóvenes que se han ido afuera a especializar y que muchos de ellos puede que no regresen porque se ofrecen otras oportunidades laborales en el extranjero, y
Finalmente, claro, o sea, también las universidades nacionales comienzan a perder profesionales, profesores que puedan guiar a nuevos investigadores en estas temáticas. Pero claro, también antes de llegar a que uno escoja estos temas de investigación, creo que es muy relevante las mallas o los planes de estudio que sean capaces de invitar a reflexionar sobre estos temas. Creo que otro de los desafíos, ya lo mencioné, es el tema de la interdisciplinariedad. También creo que para nosotros como investigadores e investigadoras es muy importante el autocuidado, la verdad. O sea, los temas que se trabajan relacionados con violencia, con los testimonios que uno se enfrenta, la verdad de las cosas que también es bastante necesario pensar en nuestro autocuidado y además de una ética. De respeto al trabajar con estos temas, creo que también es algo que por lo menos personalmente, y creo que ahí es por también temas de mi propia formación, creo que uno empieza a descubrir a medida que comienza a involucrarse en estos temas. O sea, hay cosas que son bastante generales, pero cuando ya uno se enfrenta con esto, entra, digamos, a reflexionar y a pensar en esto. Y como el tema del autocuidado lo menciono como anécdota, uno de mis primeros trabajos fue ser guía del Museo de Memoria de Santiago. Y uno de los miedos que uno tenía, y que creo que también se traspasa cuando uno empieza a investigar estos temas, es que uno pierda la sensibilidad y como que finalmente el dolor y el sufrimiento como que sea una cosa más que uno escucha. Y creo que también, como mencionó Dinik, el tema de la accesibilidad a los archivos, a los sujetos, también es parte de los desafíos de estos temas de investigación. También me preguntaron cuáles serían los aportes de los tesistas que examinan el impacto del conflicto armado que vivió el país. A mí me parece que es fundamental el aporte de tesistas y sobre todo de nuevas generaciones de tesistas, porque implican nuevas miradas, implican nuevas preguntas. Hay una cosa que etariamente hace que se mire de forma distinta. Uno generacionalmente carga con otras preguntas que los padres, que los abuelos, que nuestros propios, digamos, asesores y asesoras. Y eso hace finalmente que se vaya enriqueciendo la mirada hacia estos temas. Enriquece finalmente la comunidad académica. Y que hayan tesistas, y esto lo vinculo con la tercera pregunta que me hicieron, que tiene relación con cómo validar la información y conocer la contribución de las tesis universitarias. Me parece que siempre que haya nuevos tesistas que investiguen esto, implica y fuerza a que las propias universidades tengan que hacerse cargo de estos temas. O sea, si yo tengo un grupo de estudiantes que se siente interesado en estos temas, finalmente hace que la universidad se mueva a reflexionar y ser un aporte en la construcción de conocimientos sobre la memoria, sobre los temas de este pasado reciente. Y la última pregunta es, ¿cómo afecta la pérdida y valor de la memoria en el caso de las mujeres en nuestra sociedad actual? La verdad que no sé si hablar de pérdida, pero sí me quedo con la idea del valor. Creo que el valor de las memorias y de su reconocimiento es fundamental para la construcción de memorias sólidas, estables, como lo mencioné también en mi intervención sobre el texto, sobre este cuaderno de trabajo. Y es porque considero que la construcción de una memoria colectiva, respetuosa, tolerante, finalmente es fundamental para reconocer que hubo crímenes de lesa humanidad que deshumanizaron a las personas, a ciertos grupos sociales de nuestras sociedades, y acá hablo un poco también latinoaméricamente, un poco, porque lo que pasa en Perú también ocurrió en buena parte de los países en nuestra región. Y es también reconocer que hubo un periodo de política, de una política de Estado, donde implementaron tecnologías de represión y lograr generar estas memorias colectivas implica un reconocimiento de que esto no puede volver a ocurrir y específicamente respecto a las memorias de las mujeres.
en el mismo sentido de la consolidación de una democracia, me parece que reconocer la memoria de las mujeres, la importancia de reconocerla, de reconocer que la violencia ellas la vivieron de forma diferenciada y marcada por su condición de género, apunta a construir una democracia inclusiva y mucho más igualitaria y justa también. Eso. Muchas gracias, Karen. Cerramos la ronda de participaciones con los comentarios de Catherine Valenzuela. Adelante, Catherine. Gracias. Sí, yo también tuve la pregunta sobre los desafíos para hacer una investigación y bueno, coincido con Dini, con Karen y con Camila de los aspectos logísticos, ¿no? En cuanto a recursos, en cuanto a tiempo. Y bueno, me comparto también con Camila esta situación que creo que es importante respecto al posicionamiento, ¿no? Como investigadora al momento de hacer estas intervenciones, ¿no? O sea, siempre hay una posición de qué estás haciendo y para qué lo estás haciendo, donde tiene que haber una responsabilidad ética. Y creo que aún más en estos temas, ¿no? Porque estamos hablando, o sea, la persona que con la que nos va a aportar, digamos, la información es en general alguien que ha sido afectada por la violencia de manera directa, ¿no? Y creo que ahí la primera línea es eso, ¿no? Tener en claro y mostrar con claridad qué vas a hacer, ¿no? Con esa información, para qué va a servir, ¿no? Y cuáles son tus objetivos, tus alcances respecto a ello, ¿no? Y tratar siempre esa relación, cuidar esa relación con mucho respeto. Me pasó también lo mismo, ¿no? Que cuando yo empecé a hacer mi trabajo de campo para mi investigación, pensaban que era alguien de la CBR, ¿no? Había preguntas sobre eso, y yo, aún sabiendo, digamos, de manera general, no tenía información respecto al caso, ¿no? Específico y demás. Entonces creo que ahí tú eres en ese espacio un vínculo, ¿no? Una persona que brinda información. Entonces hay que tener cubierta también toda esa información útil que le pueda servir a la persona o al colectivo con el que estás tratando. Y mantener, como digo, esa relación siempre de respeto y de claridad, ¿no? Respecto a qué vas a hacer con esa información que se está compartiendo y que se está abordando. Otra pregunta era sobre qué tan viable resulta ser una tesis que busqué abordar el ejercicio de memoria, especialmente a través de la escuela y universidad. Bueno, yo creo que es un espacio, especialmente la escuela, muy importante, lo ha comentado Dini también, si bien está en la currícula de manera general, hay todavía mucha reticencia de parte de docentes, cómo tratar y cómo abordar estos temas, ¿no? Por toda la estigmatización que especialmente el sector docente ha tenido en respecto al tema. Bueno, yo recordaba dentro de las experiencias en la CEMAM este concurso, ¿no? de historietas que hacíamos con escolares. Era bastante interesante porque uno, ¿no? Permitía precisamente dar desde el Estado, ¿no? Desde un sector que es el Ministerio de Justicia, presentar algún tipo de ejercicio de cómo abordar esos temas, ¿no? Y demostrar que había un sector estatal interesado en hacerlo, pero también escuchar, ¿no? Porque, claro, los jóvenes, y además, bueno, escogíamos los lugares para aplicar, digamos, este concurso. Inicialmente eran colegios de las capitales de región, pero luego eran espacios en los que se había identificado la necesidad, ¿no? Por ejemplo, Chumbi. ¿Por qué, no? Porque ahí habían, cuando hacía este trabajo de acompañar las restituciones de personas víctimas de desaparición forzada, siempre habían preguntas en las comunidades sobre quién estaba regresando, ¿no? Incluso en la ciudad de Huamanga, recuerdo que cuando se hacían estos paseos, digamos, con los ataúdes alrededor de la plaza, escuchaba a huamanguinos y huamanguinas preguntarse si era producto de un accidente ¿no? de algún colegio, porque los ataúdes eran más pequeños. Y en las comunidades replicaban estas preguntas, ¿no? Y sabemos además que levantar estos temas en comunidades puede además abrir estos conflictos familiares, intracomunales y demás. Entonces sí hay esa necesidad, creo, también de trabajarlos. Y a mí al menos me sorprendía que los estudiantes sabían estos temas, pero además tenían esa necesidad de, de, de,
de tenerlos, ¿no? Un espacio como el colegio, como la escuela, recibir esta información y además las reflexiones y aportes que además están ahí en el Centro de Documentación e Investigación del LUM por el trabajo que hicieron de escanear, ¿no? Las historietas creo que también es importante. Entonces creo que sí, ¿no? Es necesario, es viable y bueno, es viable y además es súper necesario. La última pregunta que quiero responder es cómo afrontar el reto de hacer una tesis en tiempo de pandemia, especialmente con la complicación de hacer trabajo de campo, ¿no? Creo que ahí hay un ejercicio necesario que han hecho, que hemos hecho, ¿no? Varios sectores del Estado de poder virtualizar las intervenciones. En el caso, por ejemplo, ahora que vemos de reparaciones colectivas, ¿no? Las asambleas, incluso algunas visitas de monitoreo y seguimiento a los proyectos, se hacen de manera virtual, ¿no? Y las, bueno, y obviamente las municipalidades a nivel nacional también lo han hecho, porque es el mecanismo en el cual trabajan con diversos sectores del Estado, ¿no? Vivienda, salud, transportes y comunicaciones y demás. Pero además las comunidades, ¿no? Lo han hecho. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro tenemos todo un directorio de presidentes de comunidades, autoridades comunales que tienen este acceso, ¿no? Entonces, hay, digamos, los mecanismos, creo que se han desarrollado, es decir, no solamente el Estado, ¿no? Sino también las propios actores, las comunidades están, ¿no? Trabajando sus herramientas y están adaptándose a este proceso pandémico, digamos, y también están desarrollando instrumentos muy interesantes, ¿no? Entonces creo que ahí también la pandemia no hay que verla solo como una limitación, sino también como este ejercicio incluso de saber qué instrumentos nuevos están surgiendo y qué metodologías están desarrollando las propias comunidades, las propias organizaciones de víctimas, ¿no? Y demás que están en constante trabajo, ¿no? Para seguir llevando estas agendas. Entonces creo que eso más bien nos debe llevar a esto, ¿no? Este plan de aproximarnos y seguir trabajando este tipo de recursos, con este tipo de recursos y metodologías. Eso, creo. Luego había esta última pregunta sobre el impacto de los aportes de las tesis en la presentación del periodo de violencia en las nuevas generaciones, y creo que eso nos lo dirán, ¿no? O sea, todavía no hay una lectura, digamos, que podamos tener sobre qué aporte es. Pero otra cosa interesante también, y ligándolo al tema de las metodologías que tenemos o de las herramientas que tenemos. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho esto del TikTok, ¿no? Que es un nuevo espacio, y creo que ahora en este tiempo también postelectoral es un espacio en el que se están recibiendo distintos discursos. Y, por ejemplo, me ha parecido interesante, ¿no? O sea, se están dando desde ahí también incluso algunos discursos muy interesantes sobre cómo cuál ha sido el impacto, ¿no? La necesidad de seguir recordando, de seguir trabajando, de seguir manteniendo los estándares, digamos, de derechos humanos, y quienes lo hacen son jóvenes, ¿no? Entonces creo que ahí hay bastantes esperanzas y hay que ver incluso estos campos y estas metodologías y estas herramientas también muy interesantes que ayudan, creo, siempre para seguir contribuyendo. Muchas gracias, Catherine. Renuevo el agradecimiento tanto a Dini, Camila, Karen y Catherine por acompañarnos el día de hoy con las reflexiones en torno al tercer documento de trabajo, El Lugar, la Memoria. También agradecemos a nuestro director, el doctor Manuel Burga, por impulsar este proyecto y hacerlo viable en estos tiempos tan complicados. Y quisiera también anunciarles que después de la presentación se va a colocar en la versión digital en la sección publicaciones el documento para que todos y todas puedan accederla y revisarla. Asimismo, dentro de El Lugar, la Memoria, tenemos la plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación. Son más de 100.000 archivos que se encuentran en línea y hemos visto muchas preguntas que pueden, por favor, plantearlas al siguiente correo, lum.publica@cultura.gob.pe. lum.publica@cultura.gob.pe. Para poder también referenciar a los investigadores en torno a las fuentes que disponemos en el lugar de la memoria. Asimismo, anunciarles que tenemos un proyecto que ya se encuentra en marcha, que conecta con Bicentenario, que se denomina Narradores de Memoria, que ya está también en marcha, y
Próximamente se presentará la revista Más Memorias número 3, que también se ha ido trabajando en estos últimos meses. Sin más, quiero agradecerles a todos y todas por acompañarnos el día de hoy y por favor los invito a que continúen siguiendo las actividades de LUM en sus redes sociales. Nuevamente, muchas gracias y muy buenas noches con todos y todas. Buenas noches. Gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias también. Gracias. Chao. Cuídense. Chao. Gracias.